Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Hecho a correr. Y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación del Santo Evangelio perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. ha resucitado ha resucitado de verdad aleluya aleluya hermanos reciban todos gracia y paz de parte de dios nuestro padre y de jesucristo el resucitado aquel que venció la muerte y venció el pecado cristo el salvador del mundo el mesías anunciado hoy es pascua de resurrección Hoy es un día, hermano, de celebración y alegría, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido resucitado. Nuestra Pascua significa aquel que se entregó, aquel que se sacrificó, aquel que murió, aquel que entregó la vida, hermano, por ti y por mí y por toda la humanidad. Es un regalo, es una dádiva, es algo que nosotros no merecíamos. Pero Dios en su amor infinito ha decidido que tú y yo recibamos la manifestación, la prueba más grande de amor que cualquier ser humano puede hacer por otro, que es entregar lo más íntimo, lo más querido. En este caso Dios entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestra salvación, para que tengamos vida. Y vida en abundante. Para que cuando nos llame Dios de este mundo, nosotros no estemos en una condena, sino que estemos en salvación. Yo no sé usted, pero a mí me ha sucedido varias veces en que he estado en un restaurante, sea vestido de sacerdote, o sea, solamente como un seglar, y cuando pido la cuenta, el mesero o la mesera me dicen, ya está paga. Yo digo, no, yo no la he pagado. Yo no he pagado esa deuda. Pero me dice el mesero o la mesera, alguien la pagó por usted. ¿Y quién fue? La persona no quiso ser identificada, pero pagó. Deme dar la propina, por lo menos dijo no. La persona también se encargó de la propina y fue una propina muy generosa. Hermanos, este es el sentimiento que todos tenemos que tener, que alguien pagó nuestra deuda. La deuda del pecado de Adán y Eva ha sido ahora pagada por la muerte y ha sido ratificada por la resurrección de Cristo en la cruz. Por la resurrección este tercer día. Nos dice el evangelio de hoy que el primer día de la semana, o sea, hoy domingo, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. ¿Se imaginan tal sorpresa? María no se imaginaba que al llegar el Señor no iba a estar. Ella iba con la intención de ungir el cuerpo del Señor. En esos días no había un proceso como hoy en día de embalsamar. Ese día arropaban a las personas en un lienzo, como nos dice el Evangelio, e iban los familiares más cercanos a que a poner perfumes, a poner aceites sobre ese lienzo para que no oliera fe. Pero, ¿qué sucede al María Magdalena llegar? Vio la losa quitada. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado el se del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Se lo han llevado. Se lo robaron. ¿Quién? ¿Los judíos? ¿Los soldados romanos? ¿Quién se lo llevó? ¿Y ahora qué? Esa mujer de fe, redimida por Jesús, cuando ella se acerca y confiesa sus pecados, su vulnerabilidad ante el Maestro, ante Jesús, su vida es transformada completamente. Eso sucede cuando nosotros nos acercamos a Jesús con sinceridad y con honestidad. En este momento, María Magdalena, ¿se imaginan ustedes esa desilusión, esa preocupación? Me imagino que comenzaría a llorar sin consuelo. ¿Y qué hace? Se va corriendo a donde, nos dice el Evangelio, donde Simón Pedro, que era el que siempre hablaba, el que actuaba, el que a veces fue reprendido por Jesús, muchas veces por quizás decir las cosas inapropiadas, pero también por confesar que Jesús era el Mesías, el Señor, el esperado. Y también con Juan, el discípulo amado, el menor de todos, aquel que el Señor le encomendó el cuidado de su madre, María Santísima. Y en este momento ellos también se alarman y nos dice el Evangelio que salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué corriría más que Pedro? Porque era más joven. Juan era un muchacho joven y por supuesto su condición física y su edad le ayudaban posiblemente a correr más rápido. Que a Simón Pedro. Entonces llegó primero Juan al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Recuerden que Juan era aquel que era recatado, una persona introvertida, pasiva, pensativa, en oración, en meditación. Por el contrario, Simón Pedro. Llegó también detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Hermanos, los discípulos, aunque estuvieron tres años con Jesús, 24, 7, todos los días de, de, de la semana, 24 horas al día, aún tenían dudas. Aún tenían esa duda de que realmente será posible que Jesús va a resucitar. ¿Tienes dudas en este momento? ¿Habrá sido todo esto como aún dicen los judíos? ¿Una orquestación? ¿Un drama? No, no lo fue. ¿Habrá sido todo esto el final, la muerte de Jesús, el terminar con esa era hermosa de predicación, de milagros, de hazañas, de enseñanzas grandes, de alimentar a miles, de curar a muchos más? No, hermanos, Cristo ha resucitado y ha resucitado de verdad. ¿Qué sucedió en ese momento? Nos dice el Evangelio, pues hasta entonces no habían entendido la escritura que Él había de resucitar de entre los muertos. ¿Cómo tú y yo podemos, hermanos, realmente no solamente creer, sino que también entender el misterio? De la muerte y la resurrección de Jesús. Es acercándonos a Cristo resucitado. Es dejar que, así como este cirio pascual brilla, alumbra nuestras tinieblas, que eso nos recuerda, a este cirio nos recuerda que Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin por los siglos de los siglos. Amén. Eso significa este cirio pascual. Ese cirio. La salud de Cristo quiere hoy entrar en tu vida. ¿Para qué? Como nos decía elocuentemente, como siempre, el, 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 el gran apóstol San Pablo. Porque habías muerto y vuestra muerte está en Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra. Entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Cuando tú invitas a Cristo a tu vida, tú dices, oh luz de Cristo, anoche celebramos la vigilia pascual donde era la transformación de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del pecado al perdón, de la condena a la redención. Eso. Es pascua de resurrección. Nos decía también la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Nos encargó predicar el, al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón. De los pecados. Pascua Resurrección, hermanos, es creer, creer que Dios te mostró a ti, a mí, a toda la humanidad la muestra más grande de amor, entregar a su propio hijo por nuestros pecados, y es pedir que esa luz de Cristo ilumine tu vida, abra tu mente, abra tu corazón para que puedas vivir la gloria. La paz, la vida, el perdón y la resurrección de Cristo, que te invita a vivir una vida desde ahora en la gracia gratis. Así como esa persona, y varias personas lo han hecho, pagaron por mí la cuenta del restaurante, Cristo hoy ha pagado esa cuenta, ese cobro de la condena de Adán. Y de Eva. Feliz Pascua y Resurrección. Feliz día de la vida. Feliz día del perdón. Feliz día de la redención. Feliz día del inicio a la vida de la gracia, a la vida eterna. Que así sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso que nos envió a Jesús para salvar nuestros pecados y nos mostró la prueba de amor más grande? ¿Crees en Cristo, aquel que nació, enseñó, predicó, curó, mostró la misericordia de Dios, aceptó la cruz con dolor y sacrificio, pero voluntariamente? ¿Murió? ¿Fue a las ánimas del purgatorio o del infierno a predicarles? Ahí, al otro día resucita y nos da vida y vida eterna. Crece en el Espíritu Santo que se engendró Jesús en el vientre de María Santísima por su obra, por su acción. Crece en la Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perón de los pecados y en la vida que nos espera gracias a la resurrección de Cristo. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos todos de profesar en Cristo. Señor.